la salud de mi padre está bastante mal. Está en la UCI, está con su estado grave. Estamos en la mano los médicos, como le dije. ¿Lo pudo ver? Sí, lo pude ver. A ver, lo primero que señalar es que el gobierno se ha informado por los canales regulares del estado de salud del general Pinochet y para eso estamos descansando lo que son los informes médicos y al mismo tiempo, como todos ustedes, a partir de las declaraciones de los familiares del general Pinochet. Eso es lo que vamos a señalarle y estaremos a eso atentos a lo que digan los doctores y los encargados de dar los partes médicos. La evolución ha sido satisfactoria y en la tarde de hoy se revisó el procedimiento de angiografía para optimizar los resultados, estando en este momento en condiciones óptimas. Doctor, ¿cuál es la situación del general Pinochet para Radio Bío Bío en directo? ¿Fuera de peligro, doctor? Es difícil decir que esto fuera de peligro. En general, las primeras 24-48 horas de respuesta. Claro, escucharemos inmediatamente las palabras del doctor. Estamos en... Mortandad, es muy grave decirlo. No, pero usted hablaba de que por lo menos había un riesgo de un 30%. Sí, todos los riesgos, todos los procedimientos, los enfermos que tienen algún problema coronario, con un infarto o el miocardio, tienen un riesgo de mortalidad importante, el cual va entre 15 a 20%. ¿Y esa condición en qué estado está actualmente? Sin duda se tiende a mejorar con el procedimiento que se hizo. La doctor, ¿está consciente? ¿Porcentaje ha bajado? Él está doctor. Consciente, está, se comunica con nosotros, se comunica con la familia. Efectivo. Thank you.